todos a este nuevo vídeo. Soy Mike, aquí estamos de vuelta en Pinturillo. Es una versión un tanto especial, diferente, para ver si os gusta, en la cual nos acompaña Tim Van Gogh. ¡Hola! Invic Caso. ¡Hola! Y Pollo de Goya, que habla, porque nadie te va a reconocer con ese nombre. ¡Hola! ¿Qué has dicho? ¿Pollo de qué? Goyo de Pollo de Goya, Pollo de Goya. Que por cierto, aquí me presento, yo soy Anonymous Crack. Como podéis ver, un nombre súper de pintor, nada sospechoso. Soy un pro. Oye, estoy dibujando ya, Mike Crack. El mar, el ¿qué es? Cuéntanos. No es tan fácil. Es que estás presentando y no me dejas. Esto es el mar, ¿vale? Sí, hasta ahí llegamos. Las olitas rompen en el mar, ¿te has fijado cómo rompen en el mar? A ver, Ríos Pringao, que ya he presentado, que no tienes que hacer más olas. Vale, pues nada. Ya que una flecha al agua, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es una botella con un mensaje secreto. No, es algo flotando en el mar esto. Un flotador. ¡Una boya! Está flotando en el mar. ¿Una boya? ¡Boya! ¡Boya! No, ¡goya! ¡Goya! ¡Polla! Digo, ¡polla! ¡Goma! ¡Que no digas eso, que no ven niños! ¡Goma de polla! ¡Cuéntanos los públicos! Tío, pero que... A mí, te voy a dar un dislike. ¡Dislike! ¡Es calvo! ¡Es calvo! ¡Es calvo! ¡Con C, tío! ¡Empieza con C! ¡Pero que no sabemos que es ninguno! ¡Que está muy mal hecho! ¡Madre mía! ¡Corcho! ¡Un corcho! ¡Pues ponle una botella, pringao! ¡Que no! ¡Que no! ¡Qué cosa más tonta! ¡No puedo jugar con gente vale, tan, vale, lo tan, tengo, tan, lo tengo, tan, tengo, tan, tengo. A ver, a ver. Mira, voy a comprar al público, voy a comprar. A ver, compra caso. ¡Es un Bitcoin! ¡Es Miguel Crack! ¡Ah, soy yo! ¡Sí! ¡Qué guapo! Pero, ¡ey, mi otra oreja! La estoy hecha para un lado. ¡Y mi pelo! ¡Y mi tupé! ¡Ponme pelo en el pecho! ¡Ponme pelo en el pecho! Si yo no soy yo. ¿Sí? ¿Pero oscuro, negro? Pues claro. Ahí no hay pelo. ¡Ese pelo no es mío! ¿De dónde ha salido el pelo que has puesto de pecho? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Perro! ¡Es Willy Perro! No sé, la palabra ya la habéis dicho, ¿eh? ¡Willy! ¡Es Willy! Vosotros mismos la habéis dicho la palabra pelo, ya. ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Perro! ¿Pelo? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ale! ¿Es Willy Perro? ¿Tu perro? Sí, ¿qué? ¡Oreja! ¡No sea oreja! ¡No fastidies! ¡No fastidies! A ver. ¿Y por qué es lo único que no has dibujado de todo lo que era? ¡Era un mensaje oculto! ¡Era un mensaje oculto! ¡Oreja! ¡Pero qué lento! ¡Yo qué sé! Pero que hay que dibujar lo que es, no lo que no es. A ver, ¿qué hago en tu prima? A ver, os voy a enseñar. Bueno, aún no. No, enseño yo. Enseñaros cómo se hace, tío. Empieza Tim Van Gogh, ¿vale? Voy ganando, creo. Sí, voy ganando. Aquí está Timba. Sí, ahí está Timba. Que me fui de vacaciones. Oye, ¿por qué dibujáis todos como malditos noobs? Dejar de dibujar muñequitos de palo. No dibujo como noob, ¿vale? Es que se sigue más rápido. Mira, y entonces, aquí hay una montaña. Sí, ¿vale? Una montaña. Y Timba lo que iba a hacer es escalarla. Pero de repente, esta montaña explotó. Un rojo. Que no era una montaña, ¿verdad? No era una montaña. No era tan montaña como lo pintas. ¡Lo adiviné primero! ¡Qué tramposo! ¿Qué? Es que es un hacker. ¿Pero que voy a ser hacker si tengo el nombre de pintor? Os voy a enseñar cómo se hace de verdad, que sois unos malditos noobs. A ver. Esto. A ver quién me adivina qué es. Un círculo rojo. Dibujazo, dibujazo. A ver, es un compa. Es un compa. ¡Te calles! Es que lo quiero hacer rápido para enseñaros cómo se hace. ¡Esto! ¡El Raptor! Sí, efectivamente. ¿Ves? Si es que soy tan pro que lo adivináis. Pues bueno, Raptor tiene la característica de que es un animal. ¡Oreja! ¡Oreja! No. Ahora imaginaros que en vez de ser así de grande, es pues así. ¿Pero qué dibujo es ese? ¡Vale! Es más pequeño. ¡Conejillo! ¡He puesto conejillo! ¡Y no sale! ¡Conejillo no! ¿Cómo es un conejo en pequeño? ¡Conejito! ¿Sí? ¿No? ¡Sí! ¿Veis? Y no he tenido. Me ha sobrado tiempo. Soy un pro. ¿Pero es así un mono? No, lo habéis adivinado. ¿Qué dices? Dibújame con mi prima de 13 años. A tu prima la gano yo con el rabo perruno. Escucha, volvemos otra vez al mar. ¡Qué pesado con el mar, corcho! Estamos en el mar. ¡Qué pesado! O sea, corcho. Otra vez estamos en el mar, ¿vale? Y ahora aparece. A ver, ¿por qué te gusta tanto el agua? ¡Barco!
Porque soy un pollo. Es un rius. Un rius estancado. Lagus. Presus. Tenemos aquí una cosa que flota. Barco. Sí, un barco. Barquillo. Sí, pero tiene un nombre especial este barco. ¿Pero por qué va con V? ¡Oh, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pero lo qué barco es con B! ¡No! ¡Ya sé! ¡Es un barco! ¡Velero! ¡Es un velero! ¡Sí! ¡Me cago, en! ¡Era un velero! ¡Ay, tío! ¡Está bien dibujado! ¡Pero! ¡Se puede dibujar mejor! ¿Qué es eso? Mira, ¡es muy largo! Encima, dibuja mejor que yo. Aquí, otra vez una montaña, ¿vale? Ahora en vez de un volcán es un terremoto. Esta montaña, siempre hay una montaña aquí. Y aquí está Víctor, ¿vale? ¡Precipicio! ¿Qué es eso? Y se tira Víctor porque ¡paracaidista! ¿No? Y está aquí Víctor con. Cayendo. Y se ha hecho cayendo, grande, cayendo, pero está cayendo con un. Paracaídas. Sí, muy bien, paracaídas. ¿Y qué? ¿Vale? ¿Y cómo se llama este deporte? ¡Paracaidismo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me he visto mal! ¡Muchas gracias! ¡Callaron! ¡No! ¡Me habéis adelantado! ¡Ya no voy ganando! ¡Ah, no! ¡Voy empate! Venga, va. Os voy a enseñar a dibujar. Ya se han acabado las tonterías. Mira, este soy yo, ¿vale? Fijaros qué calidad de dibujo, por favor. Por todos es conocido que a mí todo lo que se coma me encanta, ¿vale? Pues estoy que babeo porque hoy me ha puesto Trolino de comer. A ver, Trolino no de dibujo, ¿vale? ¡Ah! ¡Ya sé! Me ha puesto de comer ¿qué? Pues si lo digo, pues no puedo decirlo. No sé cómo dibujarlo, es blanco. Hasta ya sí, ya sé. Pinto de gris todo lo demás. ¿Blanco? Es blanco. ¿Cubo? Blanco, no, pero es blanco, no es líquido. Es sólido. ¿Por qué? Es porque no sé, es blanco. Es. La naturaleza lo hizo blanco. No y sé tiene, qué es. Tiene por aquí. ¡Vaya, sí! ¡Ya sé que! Una cosa, es como una zanahoria blanca. ¡No sabía! ¡Y es por ejemplo otro lino! ¿Cómo sabes que a mí me gusta mucho? ¡Qué más raro, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Lo que se ha comido de Trolino! ¡Es un nabo! ¿Has comido el nabo de Trolino? Sí, me lo ha dado de comer, estaba muy rico. No digas eso, que lo meto a los públicos. ¿Qué? Super pro el dibujo también, ¿eh? Sí, oye, está mucho mejor que lo que habéis hecho hasta ahora. Vale, sí, vamos, súper precioso. Era full color, ¿vale? No como lo vuestro. Yo voy a dibujar. A ver. Va, chicos, otra vez, qué pesado. Este es Mike Crack, ¿vale? A ver, en el océano, ¿no? Y tenemos a Mike Crack. ¡Boya! ¿Boya? Porque floto como una boya en el océano. ¿Me queréis escuchar, por favor? ¿Qué? Que es lo que llevo nunca. A ver, Mike Crack, ¿vale? Aquí, así, muy bien. ¿Te crees que vas a dibujar mejor que yo por poner cuatro colores? Pero esto te está superando, ¿eh? Pero que se está riendo. ¿Qué me va a superar? Si el mío ya tenía hasta brillitos en los ojos. Es nabo otra vez, ¿verdad? Es nabo otra vez. ¿Has comido mucho? Sí. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? No sé. Eso me pasa. ¡No es obeso! ¡Está mal dibujado! ¡Si no es obeso, está mal dibujado! ¡Obeso! Fíjate bien lo que... Y al final de todo, es que en el agua se le hunde una de estas. No, pasa. No. ¡No puede ser! ¿Pero qué os pasa con las orejas? ¿Qué os pasa con las malditas orejas? ¿Sois unos noobs a aprender? ¿Os voy a tener que enseñar con mis hacks a dibujar o qué? Me toca. Este va a ser super pro, ¿eh? Sí, super pro. ¿Super pro? ¡Ah, ese es Twitter! ¡Pero yo! ¡Se queda pro! ¡Pero se queda pro! ¡Es el pajarito azul! Y no escribe mal. ¡Nunca! ¡Y no voy a escribir mal! No sabe ni escribir Twitter. Está yendo a Twitter. Está yendo a Twitter para ver cómo se usa. Lo he oído. ¡Ah, que le falta una T! ¡Vale! ¡Qué asco! Es que no me deja dibujar. Mira, aquí está un amigo tuyo. Sí. ¿Vale? Que es así, pequeñito. ¿Trolino? No, es nuestro amiguito. Un juego de caca. Es así y tiene. Bellota. Cara de cerdito. ¿Qué es eso? ¡Es Peppa Pig, mi mejor amigo! ¡Oh! ¡Es Esparta! ¡No es Esparta! ¡Muy bien! ¡Es Esparta! Vale, pues él vive en un sitio. ¡En una pocilga! ¡Que no es como todos los sitios!
Lo adivino porque soy el maldito amo, pero es que vosotros qué malos sois. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis que os voy a enseñar cómo se hace? ¡Os voy a enseñar cómo se hace! ¡Os voy a hacer el dibujo más perro de todos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera, que me estoy contestando! ¡Me estoy contestando! ¿Ves? ¡Empieza ya! ¡Que me estoy concentrando! A ver, a ver, a ver. ¡Concentrando! ¡Me concentro! ¡Venga, a ver! ¡Concentración máxima! ¡Empieza a dibujar! Esto es algo que les gusta mucho a los perros, de verdad. ¡Ala, me lo ha hecho Toli! ¿Pero cómo lo estás haciendo así, a punto? ¡Ah, pues porque soy puntillista! ¡Soy un gran profesional del arte! ¡Pero es pollista! ¿Cómo que hacks? ¡Que soy yo! ¡No se escucha el ratón! ¡No se escucha el ratón! ¡Sí, mira, mira! ¿Escuchas el ratón? ¡No! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Que no soy hacks! Que estoy, que me está costando muchísimo. Mira, ahora con puntitos más pequeños. Voy a tener aquí un poquito de sombras. A ver, por aquí. Se llama Anonymous. Y es esto, está calentito. Y esto y que no, que no es un hack. Y esto también me encanta a mí. Sí, claro, esto lo vas a hacer tú. Chupándolo porque me encanta. No te lo crees ni tú. Que sí, que sí, que sí. Has estudiado. Has estudiado. Mira, y tengo orejas y todo. Porque yo no me olvido de los detalles. Porque soy un pro, estoy ahí agarrando. ¿Oreja? ¿Oreja? ¿Qué va a ser oreja? A ver, es un chisme que me ha calentado especialmente Tronino para mí. ¡Repórtalo, Tipa! No, repórtalo, dale. ¡Pero que se estoy dando pista! ¡Tío, por qué me reportáis! ¡Por hacker! ¡Porque es un tramposo! ¡Que ganó! ¡Que ganó! ¡Que ganó! ¡Gracias, querido público! ¡Muchas gracias! Me ha costado muchísimo dibujar ese último. Me he tenido que concentrar como nunca. ¡Y el hacker! ¡Gana cualquiera, chaval!